que tu mai no te n'has alegrat de la mort de ningú. No! Mai! I a la guerra? La guerra era diferent. Diferent? Per què? Que hi havia igualtat de condicions. Tots els que lluitaven volien fer la guerra. Ese es tu problema, viejo. ¿Por qué matar? ¿Por qué matar a gente inocente con ella? ¿Sabes lo complicado que resulta como tú? ¿Qué está bien en esto, hombre, Marisco? No puede ser que le haya impulsado que es así. ¡Que lo asesina el presidente! Florenci, quien mata asesinos no es un asesino. Mira, algunas muertes son necesarias para conseguir la libertad e independencia de un pueblo. ¿La libertad de un pueblo vale la vida inocente de personas? ¿Qué me dice de aquellos gallegos que confundieron con agentes de policía y que después de secuestrarlos apuñalaron a balazos? Nosotros no matamos gratuitamente, aunque en las guerras se cometen errores y mueren inocentes en ambos bandos. Ellos estaban en medio, no pertenecían a ningún bando. Todos pertenecemos a un mundo. No sé qué le pasa. Se está comportando de una forma muy extraña. ¿No te encuentras bien, Florencio? Anda, tómate el desayuno y verás cómo se te pasa. Tengo hambre. Pues sí que debes estar enfermo. Desde que te conozco no te has dejado nada en el plato. ¿Quieres que llame al doctor? Me da mucho amor. Llevo muchos años cuidando de ancianos. ¿Cuidar? Lo que se dice cuidar. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Sabe qué, Florencio? Que Paco da mucho amor. Hombre, pues como todo el mundo. En el fondo la gente es buena. Todos desprendemos amor. Pero hay muchas clases de amor. ¿Pero qué te pasa hoy? Hablas de una forma muy rara. Espero que no te haya poseído el diablo. Últimamente parece que se pasea por loco. Nadie me ha poseído, hermana. ¿Pasea por loco? Nadie me ha poseído, hermana. Pero a usted... Ayer... Abrí la puerta de esa habitación y... Sí, y vi a Paco. ¿Qué? Él estaba... ¿Él estaba qué? Usted estaba en la habitación. Sí, ayer pasé a recoger ropa de indolente para beneficencia. Estaba con el hábito remangado hasta la cintura, las manos apoyadas en la mesa. ¡En la mesa! Mientras Paco la sujetaba por detrás y le tocaba... ¡Esa! Mientras Paco la sujetaba por detrás y le tocaba... ¿Qué? Le tocaba los pechos. ¿Y usted? ¿Los pechos? Él no me ha hecho nada, hermana. Entonces no digas más tonterías y cae. Y tú no te has perdido nada porque no había nada que ver. Quizá me esté quedando sordo, hermana, pero ciego no. Pensaba que usted, por su condición, no decía nunca mentiras. Pensaba que usted era una persona, Yo la vi a usted en esa habitación retozando con Paco. ¡Necesitas que te laven la boca con un escarabajo! No pasa nada.